Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is the lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, de del Hijo, Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amen. Mi nombre es Jacely Mejía. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa favorito en Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra. Hoy este día es un día de bendición porque usted. Yo, el hermano y todos los hermanos que están tras las cámaras tenemos vida y por eso es de bendición. Es un día precioso, un día lleno de gozo, porque el hermano hoy nos trae un tema precioso para compartir con todos nosotros. Bienvenido, hermano Ernesto, ¿cómo se encuentra? Bendecido, hermana, muy bendecido y muy contento, hermana, de poder participar, hablar de la palabra de Dios, esa palabra que nos trae la felicidad. Y hoy, hermana, vamos a compartir la palabra de Dios. Que nos va a hablar precisamente de eso, de nuestro origen y cómo nosotros ser felices, hermana, porque estamos creados para eso. Este el tema que nos trae es creados para ser felices. Creados para ser felices, hermana Haseli. Vamos a comenzar, si le parece bien, con la palabra de Dios para que podamos entender un poquito mejor. Uh, ¿De dónde viene esa felicidad? Así es. Invitamos a todos los hermanos que nos están viendo, amigos, eh, que lean la lectura. En este día la vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Busque su Biblia, hermano, porque esas son las herramientas para este tema. ¿Y la leemos, hermano? Así es, hermana. Dice la palabra de Dios. Entonces, ya ve, Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz. Aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, hermanas, hacerles es comenzar hablando de esta parte de la Biblia, que la encontramos en el principio de la Biblia, hermana, en el Génesis, desde donde de nos está diciendo por qué nosotros debemos de ser felices. Y, y solamente pensar, hermana, en que nosotros he, hemos salido de ese soplo, que nosotros somos formados de ese soplo de Dios, es motivo para sentirnos muy felices, para sentirnos muy contentos, porque no somos, no salimos de cualquier cosa, no somos hijos de cualquier cosa, somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Eh, porque dice que entonces Yahvé eh, formó al hombre. O sea, que formó a los hermanos que nos están viendo. Lo formó a usted, hermano. Amen. Me formó a mí y nos formó preciosos, nos formó especiales y somos únicos, únicos. Porque como usted no hay otro, como el hermano que nos está viendo no hay otro. Somos especiales porque somos formados por ese Dios, como usted decía, eh, formados con ese amor. ¿Para qué? Para ser felices. Para ser felices. Y entonces, ¿por qué no somos felices? esa es la gran pregunta hermana Jaceli ¿por qué nosotros no somos felices? Quiero decir que sí hay gente que está feliz, que hay gente feliz hermana, que hay gente que sí disfruta esta vida y que está viviendo una vida feliz. Pero también vale la pena mencionar que habemos quienes de que no sentimos esa felicidad. Y precisamente por eso hoy estamos hablando de la fuente de vida, de dónde nosotros nos viene esa felicidad. Y una de las cosas hermana es que nosotros a veces no nos sentimos felices. Porque hemos puesto la confianza en mi persona. Nos hemos olvidado del Creador y hemos empezado a confiar en nosotros mismos. Y nos hemos a veces nosotros, hermanas, devaluado nosotros mismos. A veces no nos sentimos nosotros felices simplemente porque han pasado los años, porque ya nos sentimos con unos añitos, porque ya se nos empiezan a ver las arruguitas, ya nos empezamos. Entonces uno ya no se empieza a sentir contento como se va viendo, ya no se conforma. Y esa es una de las primeras partes importantes, hermanas hacerle que nosotros debemos de, de tener, de sentirnos bien, sentirnos contentos como estamos, como Dios nos tiene, porque la felicidad no depende de nada más, sino depende de nuestro Dios y de cómo nosotros la tomemos y cómo nosotros nos sintamos. Amén, porque muchas veces habemos gorditas o gorditos, flaquitos. Como eres, eres precioso y tienes que ser feliz así como Dios te hizo, porque dice que lo formó a uno. Porque muchas veces tenemos que la nariz muy grande o la nariz muy chiquita, que la oreja toda jalada, otra más chiquita. Así eres, eres como Dios te formó y tienes que ser feliz así de esa manera. Sí, eh, lo importante hermana, nosotros ser felices, aceptarnos nosotros mismos y valorarnos. Hay mucha gente que no se siente feliz simplemente porque no es igual que la otra persona. Uh -huh. Partiendo hermana de, lo, de las posiciones sociales a veces, nomás porque una persona no es, no tiene la capacidad del estudio de la otra persona, solo con eso a veces ya no nos sentimos felices. Nosotros no partimos de una felicidad de lo que tenemos ni de lo que nosotros queremos ser, sino somos felices porque Dios está con nosotros. Amén. Y una cosa importante, yo quiero mencionar, hermana, hay dos maneras de ver la vida, dos maneras de pensar en las que nosotros miramos la vida. Y una es la parte espiritual, donde nosotros nos aferramos a Dios, tenemos fe y nos sentimos felices porque sabemos de dónde venimos. Y la otra es cuando nosotros perdemos la felicidad porque empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, empezamos a buscar supuestas salidas que pensamos que nos van a traer felicidad y vamos nosotros alejando los de Dios y vamos buscando por nuestros propios medios ser felices. Y una de esas partes, hermana, es la parte material, podríamos decir. Recuerdo que cuando yo llegué, hermana, a este país, los Estados Unidos, donde hacemos estas grabaciones, donde tenemos este canal, uh, mi, mi meta, mi visión de ser feliz era la posición de tener dinero, tener lo material para poder ser feliz yo y para poder hacer feliz a los demás. Y hermana, algo curioso sucedió porque llegué aquí y, y buscando la felicidad de esas maneras, a veces pasé momentos difíciles en la vida, pero encontré, hermana, al fin algo más valioso. No encontré, hermana, lo que buscaba, sino que aquí vine a encontrar la conversión, aquí venía a encontrar al Señor. Y ahora, hermana, no soy feliz por otra cosa, sino que soy feliz porque sé que el Señor está conmigo. Gloria, y eso, hermana, Dios. es lo que nosotros debemos de tener, hermana: ser felices no por otra cosa, sino porque soy hijo de Dios vengo Amén. de ese soplo divino y esa debe ser mi felicidad no buscar felicidad en otra cosa si, si podemos tener cosas materiales gloria a Dios si Amén. podemos uh, arreglarlo gloria al señor pero mi confianza está en Dios y de ahí hermana va a ser aquello que yo voy a ser feliz porque la persona a veces no es feliz, porque cuando busca por sus medios, por sus propias fuerzas, las cosas a veces no funcionan. Y no queremos hablar ahora de ser feliz porque lo tenemos todo, sino de ser feliz porque yo acepto como Dios me tiene. Uh, a veces la persona uh, cuando busca... En lo material, por ejemplo, uh, llega a sentirse a veces frustrada, a veces cansada, a veces tiene problemas, a veces hay discusiones y en fin, la persona a veces ya no encuentra una salida, ya no se siente amada, ya no siente que ni, la, ni los mismos familiares lo quieren, su misma pareja, sus mismos hijos, su misma familia y caemos, hermana, en un error. Entonces, lo importante es que nosotros seamos felices, no por todo eso, sino sabiendo que tenemos un Dios que nos ha creado que venimos de ese Dios y que es un Dios amoroso. Amén. Que nos ama y así nosotros sentirnos amados, sentirnos valiosos, porque eso es lo que somos, no somos de nosotros. Cualquier cosa somos algo muy valioso, hermana. Amén. Amén, como se estaba compartiendo, o sea, Muchas veces llegamos a este país y, y pensamos que hacer lo que no pudimos tener en nuestros países y venimos aquí a trabajar y a trabajar y miramos, trabajar y trabajar, y pero no somos felices. Llegas a tener lo que deseaste, tu carro, tu casa, lo que no pudiste, pero no, eres feliz todavía, ¿qué es lo que falta ahí en esa persona? ¿Qué es lo que falta para ser feliz? Es que conozca, de dónde venimos quién te informó quién eres cómo dios te ha formado para qué que no importa si tengas o no tengas tienes en medio de todo ser feliz porque a eso somos llamados hermano Exactamente. Somos llamados, hermana, precisamente a eso, a ser felices y, y cabe la pena, vale la pena mencionar, hermana, también que no estamos hablando de una felicidad que a la vez la gente se imagina, ¿no? Pues estamos pensando en una felicidad después de muerto, en, en otra vida. Estamos hablando de ser felices aquí, Ajá. familias felices que pueden ser felices y que podemos ser felices. Hay un, hay en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 2, nos habla. De, de cómo el Señor le dice al hombre, mantén, tus, mantén los mandamientos para que seas feliz tú y tu familia por los días que vives en esta tierra que ya ve tu Dios te da entonces quiere decir que nosotros estamos llamados para ser felices aquí para ser felices aquí donde nos encontramos y ser felices también hermana en otra vida entonces no estamos llamados para vivir una vida allí a media una vida decaída una vida sin amor no nosotros debemos de valorarnos como somos sentirnos valiosos um, no sé hermana pues cada persona uh, tiene su diferente manera de vivir está viviendo diferentes momentos y es importante decir puede ser que a veces las familias tienen problemas en en su hogar su matrimonio, sus hijos, y a veces eh, de todo esto depende la tristeza y no nos sentimos felices. Y quiero decirle, hermana, a nuestros hermanos que nos están viendo, que pongamos esa confianza plena en Dios, que nos aseguremos de ese Creador, que nos demos cuenta de dónde venimos y lo valiosos que somos. Y de allí ser felices, de donde estamos, de allí de donde somos, de donde el Señor le parece bien que nosotros estemos, de allí depende nuestra felicidad. No depende de la manera que yo veo la vida, sino el Señor me tiene en este lugar. Y aquí yo soy feliz. Yo debo sentirme feliz así como soy ahorita, así como estoy viviendo este momento. No importa el momento que esté viviendo, no importa la situación, lo importante es una felicidad que no viene de algo superficial, sino que viene de adentro. Amén. Mi felicidad es porque el Señor está conmigo. Amén. Una cosa bien importante, hermano, eh, porque a veces tantas familias eh, con enfermedades, con los papás con diabetes, con artritis o con cuántas cosas pero lo más triste es que cuando no conocemos del Señor porque sabemos que hay hermanos que nos están viendo que conocen de Dios conocen de la palabra de Dios entonces aquí le va para los hermanos que nunca han escuchado el mensaje de Dios y por eso son estos medios para llevarles este mensaje porque quien de esa felicidad es Cristo Jesús es nuestro Dios ese creador que te formó él es el único que de esa felicidad hermano, así es, ¿no? Exactamente. La felicidad hermana, como le decía, una cosa es el gozo y otra cosa es ser feliz. Mucha gente a veces siente gozo, se siente alegre cuando uno tiene algún logro, cuando alguien logra algo que le parece bien, que le gusta, que satisface esta vida, se siente gozoso. Y yo quiero hablar aquí, nosotros no estamos hablando de una felicidad que se compara con el gozo, estamos hablando de la felicidad que es una satisfacción completa, que quiere decir yo me siento feliz, yo me siento bien. Porque mi interior está bien. Entonces a veces nosotros nos sentimos felices. Con algún logro que tenemos, pero es una felicidad que dura muy poco porque se acaba pronto. A veces, nosotros nos hemos sentido en algunos momentos en la fiesta, en el cumpleaños, cuando le celebran a uno, qué bonito y uno se siente alegre, se siente contento, pero lamentablemente esa felicidad pasa se acaba pronto. Entonces, aquí lo que queremos hacer entender, lo que queremos es que nuestros amigos entiendan que hay algo más que eso, que nosotros podemos ser felices no en un momento, sino con una felicidad plena. Donde yo puedo ser feliz, donde usted puede ser feliz, donde sus hijos, su matrimonio puede ser feliz, de allí de donde estamos. Partiendo de allí de donde estamos, aceptándonos como somos, la manera que estamos viviendo, ahí está nuestra felicidad. O sea que la felicidad no importa la circunstancia donde estemos. La felicidad tiene que ser en la enfermedad, en, en el, donde tengas, donde no tengas, en la abundancia, en la escasez. La felicidad tiene que estar, pero porque esa felicidad la da Cristo Jesús, hermano. ¿Qué le parece ahorita? Pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a terminar nuestro primer segmento. Vamos a regresar en unos minutos, hermanos. No cambies tu canal. Regresamos en unos momentos. Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad. Y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús. Y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa. Hermanos y hermanas, continuamos con nuestro segundo segmento y aquí con el hermano Ernesto. Mi nombre es y Mejía. Vamos a continuar. Sabemos que es un tema precioso. Creados para ser felices. Estaba aquí compartiendo un hermano de los que estamos están aquí tras las cámaras de que él antes te, él tenía un negocio y en ese negocio le iba muy bien. Eh, estaba con su esposa, pero había una dificultad grande, hermano, de que. Había el dinero, estaba la tienda aborratada de, de, de cosas de su negocio, pero la felicidad no estaba ahí. Pero hasta que ellos encontraron esa verdadera felicidad fue cuando vinieron a los pies de Jesús, porque eso es lo que estábamos hablando. Que es donde encontramos la verdadera felicidad. Cuando venimos a los pies de Jesús y compartí esto, este hermano aquí con nosotros, de que ahora tal vez no tiene ese dinero que tenían antes, pero es feliz y ahora es bendecido por el Señor con su familia, ha recuperado su familia, ahora tiene unos preciosos hijos y unas hijas lindas. Así es que esa es la misión. De Jesús para nosotros, de darnos esa felicidad grande en Cristo no. Jesús, hermano. Así es que vamos a continuar con el hermano Ernesto que nos ha traído este tema precioso, creados para ser felices. Vamos a continuar, hermana, con este tema, como usted dijo, y ahora vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Ahora nos vamos a ir al Evangelio porque ahora sí nos va a hablar el Señor. Amén. San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 22. Si gusta hacer la lectura, hermana. Dice, en ese día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero agregar, hermanas, a este otro, esta otra, este otro versículo que nos habla aquí. Dice que el Señor después de esto les dijo, reciban el Espíritu Santo. Quiero hablar, hermana, de esto porque en el primer segmento hablamos de lo que es el soplo y allá hablábamos de un soplo, que fue aquel soplo donde el hombre recibió vida, vida, donde nosotros fuimos creados, donde recibimos esta vida. Y aquí vemos nosotros otro soplo. Aquí vemos que el Señor viene y sopla. Y lo que viene a soplar el Señor ya no es para darnos vida sino que viene a soplar para fortalecer la vida que ya tenemos. Porque nosotros, hermana, a veces pues estamos viviendo un poquito desanimados, con problemas, eh, depresión, a tristeza, miedo, como lo que vemos aquí. Y entonces el Señor viene y sopla, sopla, y con ese soplo del Espíritu Santo les trae esa libertad les trae esa libertad. Es importante que nosotros hablemos de esto y por eso a mí me encanta, hermana, hablar del Espíritu Santo, porque no hay otra manera de uno a veces, hermana, ser feliz. Porque aquí no hablamos de una felicidad uh, por lo que estamos viviendo, sino felices porque estamos con Jesús. Es bien importante ver cómo los apóstoles, estos eran los apóstoles de los que hemos hablado aquí, los que andaban con Jesús, y ellos experimentaron la tristeza. Dice que en este momento ellos estaban encerrados con las puertas cerradas y estaban con, con miedo. miedo. El miedo es uno de los factores que no nos deja ser felices. De ahí puede depender a cualquier otro tipo de enfermedad, la depresión, y nos puede llevar incluso hasta enfermedades que pueden llegar a convertirse en enfermedades físicas. Y lo primero que hace el Señor es que dice que el Señor entra y lo primero que hace es la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Después les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Dos veces les sí, menciona no. la paz. Entonces lo importante es que cuando el Señor entra, les trae esa paz. Y dice una cosa importante que me llama mucho la atención. Dice que le dijo, la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. costado. Y con las manos y el costado les estaba enseñando las marcas que habían dejado sus clavos, la, la herida que tenía en su costado, la lanza que lo había traspasado. Y es una parte bien importante, que nuestra felicidad depende de nuestro Señor Jesucristo, que viene en esta ocasión, que vino, que pagó con precio, que sufrió la tortura, para hacernos a nosotros personas libres y que nosotros podamos ser felices, que nosotros podamos tener esa felicidad. Y la otra parte, hermana, que el Señor está mostrando aquí, que era un Señor que no se había quedado en una tumba. Porque nosotros a veces, hermana, andamos tristes, andamos decaídos, porque pareciera que... A veces, hermana, fíjese que hablando aquí precisamente de los apóstoles, a veces ya conocemos de Dios. Y a veces nos sentimos a, a, caídos. Y el Señor siempre está soplando ese Espíritu Santo, siempre está trayéndonos esa paz. Esa paz. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es... Que nosotros no, no somos felices uh, nomás porque no tenemos problemas, sino que estamos viendo aquí de que sí hay problemas, pero también estamos viendo una solución. De un Cristo que vino y que dijo, la paz esté con ustedes, que ha resucitado, que vino a mostrar, que vino a enseñarles a sus apóstoles para que creyeran, para que se sintieran convencidos, porque a veces también eso, hasta eso nos cuesta creer de que Él había resucitado. Y por eso nosotros debemos ser felices, porque no tenemos un Cristo muerto, hermana. Amén. No tenemos, tenemos a un Amén. Cristo que ha resucitado, que se ha levantado, que ha vencido, que ha llegado hasta eso a levantarse de esa tumba para podernos traer a nosotros esa paz y esa felicidad. Amén. Es algo bonito y que llama la atención que dice que los discípulos estaban, dice, los apóstoles estaban encerrados, dice la palabra de Dios, por miedo. Y tal vez eso es lo que los hermanos eh, puedan estar pasando en este momento, encerrados ah, en un mundo donde te han dicho que eres feo y que no eres feliz. Entonces, y te da miedo a enfrentarte que tú eres, como hablaba al principio de la lectura, eres formado. Y ahora viene Jesús a darle que te está diciendo la paz. Entra a tu casa, la paz está entrando a tu familia, la paz a través de, de esta palabra de Dios, porque es Jesús el que nos está hablando. Y la paz está para ti, mi hermano, para que seas feliz, porque es Cristo el que está enviando. Amén. Amén. Uh, es importante... Que, que sí, que nosotros, hermanas, sintamos esa paz, que sintamos ese. y que y sepamos clamar ese Espíritu Santo, porque nosotros hemos recibido, hermanas, ese Espíritu Santo desde nuestro bautismo y lo tenemos, pero a veces, hermanas, no somos felices. Lo importante que yo quiero que nosotros sepamos es que si ese Espíritu Santo nos trae felicidad, yo tengo tristezas en mi vida, yo creo que usted tiene algunos momentos de tribulaciones, no todo es feliz, Amén. pero cuando doblo mis rodillas y empiezo a clamar el Espíritu Santo puedo sentir esa paz, puedo sentir ese auxilio que viene del Espíritu Santo. Y eso es lo importante, hermano, tú que nos estás viendo. Puede ser que tu matrimonio no esté funcionando bien, puede ser que tus hijos no sean como tú los quisieras, puede ser que tengas los diferentes problemas, puede ser que estés viviendo un momento de tribulación o puede ser que hoy mismo estés triste, puede ser que hoy mismo estés deprimido, pero yo te quiero decir una cosa, dobla tus rodillas ante el Señor y dile al Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios, que sople nuevamente en tu vida, que siempre está soplando ese espíritu que ya tienes, que se renueve y que puedas experimentar esa fuerza, hermana, que nos trae la felicidad. Dice en una de las cartas de San Pablo que donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y si hay libertad, quiere decir, hermana, que somos felices. Hay que bien. tenemos esa libertad, que debemos tener ese gozo, tenemos esa alegría, sentirnos en esa armonía con nuestro Dios. Eh, sí, es, es algo que lindo donde también dice que por segunda vez les vuelve a decir eso de la paz. Eso me llama a mí mucho la atención porque donde no hay paz tampoco eres feliz. Sí, fíjese que es bien importante eso porque a veces uno, hermana, quiere ayudar a los suyos, uh -huh. a veces uno quiere corregir a sus hijos, a veces a su uh -huh. matrimonio, a veces a su familia, pero si no hay paz en mí mismo. Por eso el Señor está diciendo, la paz uh -huh. esté contigo. Y después de eso dice que el Señor le dice, vayan, lo cual quiere decir que inmediatamente lo sacó, lo sacó del encierro, lo sacó del miedo, lo sacó de todo y le dijo, vayan, vayan. Importante, importante que nosotros, para poder ayudar a los demás, recibamos primero esa paz que viene de nuestro Dios. Porque si, si el hermano este día uh, no ha sido feliz uh, en tu matrimonio, porque hasta eso... Uh, no somos felices, hay, hay parejas que no son felices en su matrimonio. Hoy, este día, uh, nos ha traído este tema precioso el hermano. Sabemos que es Jesús el que trae ese mensaje, nos ha traído este mensaje y se ha quedado en tu corazón. Eh, yo voy a invitar al hermano que si podamos orar por los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, para que, mi hermano, yo en el nombre de Jesús te invito. Cierra tus ojos, invita a tus hijos, a tu pareja o si estás solo, abrázate para que Jesús en este momento, a través de esta prédica, a través de estos canales, llegue esa paz que tanto has necesitado para poder ser feliz tú y los tuyos. Hermano. Oramos por estas familias que nos están viendo este día porque sabemos que es un día de bendición, es un día de victoria para usted, mi hermano. Para usted es esta palabra, este mensaje que Dios nos ha traído. Amén. Vamos a ponernos entonces en oración. Hermano, tú que nos estás viendo, donde quiera que te encuentres en este momento, vamos a pedirle al Señor para que esa paz que llegó a los apóstoles, que llegó a estos discípulos, que estaban en esta ocasión encerrados con miedo, pueda llegar a ti, a tu corazón, donde quiera que te encuentres, y que ese poder del Espíritu Santo nos alcance donde quiera que nos encontremos. Señor Jesús, te pedimos que con ese mismo soplo del Espíritu Santo que soplaste en ese momento, soples ahora en las familias, en los hijos, en los padres. En todos aquellos, Señor, que están viendo en este momento sí, este sí, programa, que han puesto uh, la esperanza en ti, Señor, y que este mensaje sí, les haya tocado su corazón y que estén viviendo un momento de miedo, de confusión, de temor, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo sí, llegues a ese corazón y que puedan ellos alcanzar la libertad, puedan recibir el gozo, puedan recibir esa paz. En este momento, los que están en su casa, en su vehículo o donde quiera o escuchando por la radio, en este momento que esa paz sea recibida, que sea derramada en esos corazones, que ese poder que fluye de tu Espíritu Santo y que tiene toda la fuerza para hacer la diferencia en nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos cambie y podamos experimentar la felicidad para la que hemos sido creados, para la que hemos sido llamados, para que... En esa felicidad, gracias, Señor, contigo, gracias, con la acción del Espíritu Santo, podamos compartir y vivir gracias, una vida como tú nos gracias, has mandado. Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso tuyo, que vives, que reinas y que eres nuestro Dios sí, por los sí, siglos bendito. de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.